Chicas, esas imágenes que ustedes acaban de ver fueron las últimas imágenes que tomé con mi cámara porque después de ahí se descompuso. Así que ahorita les voy a dejar un pequeño resumen porque yo les grabé con un teléfono ciertos capítulos de lo que hice después de eso que pasó con mi cámara, porque mi cámara ya no trabajó. Les grabé ciertos capítulos, entonces ahorita se los voy a poner aquí para que ustedes lo vean y después continuamos con el vlog para que ustedes más o menos, les digo esto ahorita para que ustedes más o menos capten de lo que estoy hablando después. Y así que ahorita les voy a poner las imágenes, chicas, de lo que pasó con mi cámara y ya no trabajó. Y vean, chicas, yo sé que ya me había despedido de ustedes y todo, pero les quiero mostrar algo porque yo creo que no se va a poder. Miren, estoy tratando de pasar los clips que grabé con el teléfono aquí a mi computadora. Déjenme les enseño. Miren, aquí tengo conectados los clips en este teléfono. Aquí, entonces, cuando yo conecto a este teléfono para pasar los clips, miren, lo estoy conectando, ok, miren, me sale que no lo pueden conectar, y le vuelvo a puchar, y me sale que no, y le vuelvo a puchar, y me sale que no. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno. Y miren, chicas, yo aquí tengo todos los clips que grabé explicándoles. Les voy a enseñar desde el principio para que vean. Miren, aquí estoy con este clip donde yo les grabé lo que pasó con mi cámara. Chicas, ya estoy de vuelta. Me ando arreglando, cambiándome. No me van a creer lo que pasó. Yo les andaba grabando lo que era mi limpieza aquí en mi cuarto, iniciando con ustedes el vlog del día de hoy, domingo. Y en eso ya barrí todo y apagué la cámara y fui a traer el papeador o el trapeador o con lo que uno limpia el piso. Y a preparar mi agua para echar mi esa, para que huela rico el cuarto. Y regresé y encendí la cámara. Cuando encendí la cámara, aquí está la cámara. Sí, salió el foco de la cámara, pero el ¿cómo se llama? Lo que es el lente de la cámara sí salió, y salió Canon cuando la encendí, como siempre sale. Pero a la hora, chicas, de ponerle para grabar, no grabó. Y ya le movimos, ya le hicimos, ya le movió también y todo, pero nada, no trabaja, no quiere grabar, y
Me puse tan enojada, chicas, porque le acabo de comprar esa cámara. No acabo, acabo, pero tendrá como un año y qué, un año y 2 meses, si no es que mucho. Y ya, se paró. Me puse a llorar, pero llorar de cólera, de desesperación. Porque dije, ¿cómo es posible? ¿Verdad? En eso fui ahí con Edwin y me decía, Edwin, ¿qué pasó? Porque me vio los ojos rojos, o no sé, y cámara se me. Y me dice, ¿y por eso estás llorando? Por eso estás llorando, no estés llorando, me dijo. Yo pensé que alguien se había muerto. Y le digo, no, parece que alguien se hubiera muerto. Le dije, no, pero es mi cámara, es con la que trabajo todos los días, es mi cámara, pues, o sea, no puedo estar sin mi cámara porque ¿cómo les grabo, amigas? Y ahorita les estoy grabando con un teléfono, pero yo ya no estoy acostumbrada a grabar con un teléfono, amiga, yo ya estoy acostumbrada a la cámara. Y si sale algo mal estas imágenes de ahorita es por eso, porque estoy con un teléfono grabando Ok, bueno, y. miren, después me les enseño. Después aquí les grabé cuando nos arreglamos, cuando ya La flor, ¿por qué íbamos a estás grabando con salir ese teléfono? y me estoy grabando con el Mira, teléfono, ya ¿ok? pensado. Luego aquí les enseño Aquí está que mi la cámara. cámara no Os trabaja. voy a enseñar. Voy a ir enciendo y nomás queda así. Y luego ya no se ve. Miren. Ahí está encendida y todo, pero no. Ahí está encendida, cochino. Ahí está encendida y todo, pero no se ve toda sucia, amigas, porque es que lo estaba ahorita arreglando. Ok, bueno, ahí les enseño. Luego de aquí, chicas, me paso para acá donde fuimos a ver otra Van a cámara. creer que no hay Y no había cámaras de la mía. de la que yo tenía. Miren, dice. Temporalmente sold out. Ya no hay. De Y esta esas. es Ok. la que. Luego les grabo Voy a agarrar esta. que voy a agarrar esa, miren. Que es Agarré. la Mark, pero la número 3. Yo tenía la número 2. A ver qué tal. A ver qué tal me sale. Me gustó esta otra de acá. Esta me súper Esa me encantó. gustó mucho. Pero la única cosa es que trae la pantalla de este lado es lo que no me gusta. Sí, no me gusta. Es la otra, sí. Bueno. Voy a agarrar. Luego, chicas, aquí les enseño que la saco Miren de la aquí está la bolsa. cámara. Ya le venía destapando Es una Power Shot G7 a Mark III esta. o Mark III. Y sí, chicas, eso fue lo que grabé. Y todo. Y luego de eso, pues ya estuve grabando con esta cámara, ¿verdad? Voy a ver si se pueden subir. Si ustedes no lo ven, chicas, es porque no pude pasarlo a la computadora. Entonces aquí les estoy explicando todo lo que pasó con mi cámara, que tuve que comprar esta donde estoy grabando ahorita, que es la Canon G7 Mark III y la Power Shot. Y bueno, esta es la que compré, esta es la que tengo ahorita, la que estoy usando. Y la otra aquí la tengo. Miren, aquí está. Está la otra. Que ya no trabaja, chicas. Ya no trabaja. La enciendo y nomás da negro. Ahorita ya no lo puedo encender porque ya le quité la batería. Pero miren, entonces me la van a reparar porque le tenía aseguranza. Entonces la voy a mandar y todo. Pero como iba a durar en venir, me dijo el Lesbian, ¿sabes qué? Agárrate otra. Y cuando venga la otra, pues la tienes ahí. Le das un uso a una, el uso a la otra y tienes las dos. Por cualquier cosa que pase, tienes otra cámara extra. Porque esto ya es mi trabajo, chicas. Esto ya es mi trabajo. Esto es a lo que me dedico. Entonces, le dije, ok, pues perfecto. Entonces me llevo esta y me traje esta, chicas. Pero bueno, esa es la conclusión de esto. Yo quería grabárselos para que ustedes más o menos agarren el rollo del vlog del día de hoy. Porque yo pensé que iba a poder pasar los clips. Pero no puedo, chicas. No puedo. Ya me mandé un email los clips, pero tampoco los puedo bajar. Por email ya me los mandé, pero tampoco los puedo bajar.
So, ya les resumí hoy un poquito de lo que grabé en el teléfono y sí, eso era lo que les quería explicar. Así que continuamos con el blog. Sorry, 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 pero bueno, ni modo. Aquí estamos ya grabando. Que sí me estreso porque es con lo que yo trabajo, ¿me entienden? Y entonces el saber que no tengo cámara me desespero y me preocupo porque es mi trabajo, es un trabajo. Entonces el no tener mi cámara me desespera. Pero bueno, gracias a Diosito lindo y a mi esposo pude sacar esta otra también. Entonces ya traigo esta ahorita y pues es la más nueva, la número 3. Así que bueno, chicas, la otra la voy a mandar a reparar porque tenía aseguranza. Entonces la tengo que mandar por UPS a la compañía y la compañía la va a revisar, le va a ver y va a ver si me la va a reemplazar. Ahorita ya vamos a comer porque ya hace hambre, son las 5 y 25. Así que acompáñenos, vámonos a comer. Ya llegamos aquí, vamos a comer en Applebee's. Así que entremos. Dicen welcome back. Welcome back. Welcome back. Está muy, muy chiquito el bien para la gata.
Oh, no, I think this is my phone. Thank you. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Ready? Just taste it. Oigan cómo suena. ¿Y qué le va a comer? Ay, está su guacamole. Flor y su Olden Garden que tenía ahí, ya lo está comiendo. Y Dennis tomándose su margarita. Y yo, un niño fue importado, agua pura. Ahorita tomando todo eso. Rico. Chicas, ya estoy por acá. Ya venimos, ya comimos, ya estamos por acá. Pero necesito ir a comprar unas bolsas de regalo. Que faltan los regalos, amigas. Y ya no tengo papel. ¿Y cómo se llama? Y ya no tengo papel. Y ya no tengo papel, pero me voy a llevar la troca de mi viejo. Ay, pero es que esta troca yo no le agarro el... Ay, ay, miren pues, miren pues, miren pues, miren, miren. Ya no sé qué le toqué. Que ya se hizo para acá. Ya se hizo para allá. Ahora sí, ya me acerco un poquito más. Muy bien. Porque yo, como la ven, estoy chaparra, chicas. Yo estoy chaparra. Ahí está. Muy bien. Así que voy a ir a comprar esas bolsitas de regalo y después ya me vengo para la casa a terminar de empacar. A terminar de empacar, chicas. ¿Saben qué estoy viendo con esta cámara? Que cuesta un poco que enfoque. No sé ustedes cómo la ven, pero cuesta poquito que enfoque. Pero no sé cómo ven ustedes, chicas. ¿Cómo ven la imagen? Todavía me falta meterme a las settings y todo, ¿verdad? Acomodarlo, pero pues... Bueno, lo bueno es que ya tengo mi cámara, chicas, porque yo sí, la verdad, yo ya no me hallo estar grabando con teléfono. Y aparte mi teléfono, para poder subir yo los clips a mi computadora, tarda un buen porque tengo una de fotos. Entonces tiene que bajar todas esas fotos y a veces van 10,000 y todavía falta. Y no, hombre, de aquí que sube el video. Y de que pase los clips a mi programa, de que edite, después de que edite, a subirlo al YouTube y después de YouTube. No, amigas, ahí me pasaré más de 7 horas. No, hombre. Pero gracias a Dios aquí estoy ya con esta nueva camarita. Había otra que me llamó muchísimo la atención, pero tenía la pantalla de este lado. O sea, yo a ustedes aquí, en esta cámara, les subo la pantalla para arriba, ¿verdad? Y esta la tenía para sacarla para un lado. Entonces dije, voy a estar viendo para un lado y no las voy a estar viendo yo a ustedes aquí. Entonces como que no. Estaba bonita, me gustó porque podía ponerle micrófono y todo. Y estaba mucho más económica. Estaba muy bonita. Y era Canon también. Era la misma función de esta. 4G, todo así, todo súper, súper. Y se le podía con el micrófono. Y si yo quería cambiarle las... ¿cómo se llaman? El zoom y todo eso de acá. De aquí, de esta cosa que sale. Boom, 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 boom. ¿Cómo se llaman esas? Oh, my gosh. Con tal de que esas se las podía cambiar y poner más cercano. Cambiarle por otras. Estaba muy bonita, la verdad. Valía 800. Pero ahora estaba en especial y estaba a 599. Estaba muy bonita, pero... dije no, mejor a la que siempre estoy acostumbrada. Pero
No sé, esta como que está más sofisticada que la 2. Entonces, vamos a ver qué tal. Lo bueno es que ya la tengo en mis manos, ya la tengo aquí y les estoy grabando. Así que vámonos, chicas. Yo creo que ya solo eso voy a grabar y boom, corto este blog. Y a las veo el día de mañana. Pero vamos, vámonos al Narinay. Y esta troca tan alta, chicas. Tan alta. Pero por eso no me gusta manejar. Pero ya. Que si no me animo ahorita, nunca me animaré. Y siempre me dice mi esposo, usa la troca, pero no. No me animo, chicas, que está bien alta, es bien grandota. Pero bueno, vámonos pues. Miren, ahora nos venimos a comer unos helados. Allá están ellos pagando. Yo pedí uno de Nance, o Nanche, o no sé cómo le digan ustedes. Y ahorita ellos están esperando allá por los de ellos. Solo que el señor siempre nos conoce, le va a regalar un calendario, dice. A ver. Ok, chicas, ya me voy a despedir aquí. Ya traje mi computadora, miren, porque tengo que bajar los clips del teléfono que usé y de aquí de la cámara. Así que bueno, me voy a despedir hoy, el día de hoy, de ustedes. Gracias de verdad por todo su cariño, todo su aprecio, todos sus comentarios tan hermosos. Gracias, saben que las quiero con toda mi alma y con todo mi ser. A ver, ¿qué día estamos hoy? Hoy estamos domingo. Lunes. El martes van a estar viendo esto para Navidad, el día de Navidad. Así que bueno, chicas, antes de despedirme, quiero desearles una feliz Nochebuena, un feliz día de Navidad, junto con su familia, junto con sus seres queridos, que la pasen en paz, en armonía. No importa cuán sencilla sea la Nochebuena para ustedes, pero lo importante es la unión familiar, que todos estén unidos, que todos estén contentos, que estén celebrando, platicando, divirtiéndose, riéndose, todo para, y sobre todo agradecerle a Dios, nuestro Señor, por permitirnos otro día más de vida, y agradecerle a Él por su nacimiento, por el nacimiento de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que murió por nosotros, él murió por nosotros, chicas, eso nunca lo olvidemos. Recordemos siempre que Él dio su vida por nosotros y que a pesar de los pesares, Él se enfrentó contra todo, contra maltrato, contra todo por nuestras vidas. Así que no olvidemos eso, siempre le demos gracias al Señor por ello. Y bueno, chicas, ahora sí, espero que la estén pasando súper bien. Que si están en las vueltas de los regalos, siguen empacando, o que si ya pasó la Nochebuena y con ustedes, feliz Navidad. Dios me las bendiga y gracias por estar otro año más conmigo. Gracias por estar otra Navidad más conmigo. Ok, chicas, las quiero mucho. Nos vemos y las veo en el blog del día de mañana. Bye. Besitos. La 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 la.